Hola, 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 muy buenas a todos. Hoy tenemos la review de la televisión Hisense 55E76GQ. La E76GQ es un modelo con tecnología QLED de este mismo año, 2021, y la tenemos disponible en dos tamaños distintos, 50 y 55 pulgadas, que es la que tenemos hoy aquí. Como ya he dicho, dispone de un panel UVA con tecnología QLED, con una frecuencia de refresco de 60 Hz, una profundidad de color de 8 bits y una resolución 4K UHD de 3840x2160 píxeles. Aparte de esto, incluye HDR10, HLG, HDR10 Plus y Dolby Vision para poder mejorar el tratamiento del HDR en la imagen. Y nos ofrece, aparte de todo esto, 400 nits de brillo. Por cierto, antes de seguir, os dejo por aquí arriba un vídeo que hice hace un tiempo sobre las diferencias entre los paneles LED, OLED y QLED, por si no lo tenéis claro y queréis pegarle un ojo. Para los gamers también está bastante bien. Comenzamos con la inclusión de 3 puertos HDMI 2.1 para poder sacar partido a las consolas de última generación y conseguir activar tecnologías como el VRR para la frecuencia de refresco variable y el ALLM, el modo de baja latencia automática. Además, gracias a esto y al modo juego que tiene la televisión, conseguiremos que el input lag sea menor a 20 milisegundos. En cuanto al audio, tenemos un doble altavoz de 10 vatios cada uno, haciendo un total de 20 vatios, totalmente compatible con Dolby Atmos. Sale de casa con el sistema operativo Smart TV Vida U5.0, con multitud de aplicaciones y con los asistentes de Google y Alexa integrados en la propia televisión. En cuanto a las conexiones, como ya he dicho, dispone de 3 HDMI 2.1 y además tenemos dos USB, uno de ellos 3.0, salida de audio óptica y de auriculares mini jack, puerto Ethernet RJ45 y en cuanto a la conectividad no física, tenemos Bluetooth 5.0 y Wi-Fi doble banda a 2,4 y 5 GHz. Por último, la podremos encontrar a un precio súper atractivo, ya que este modelo lo podemos adquirir fácilmente por solo 650 euros, un precio muy competitivo para una tele de este tamaño, QLED y con las características que habéis visto. Abajo, como siempre, os voy a dejar un enlace directo a la ficha del producto, por si acaso queréis ver algo un poquito más a fondo o directamente queréis pillar una. Ahora os voy a enseñar un poco el contenido de la caja y posteriormente veremos el montaje de la peana. Bien, pues en cuanto al contenido de la caja, tenemos lo básico en una televisión. Encontramos por un lado las dos patas de sujeción, ¿vale? Como pondremos la tele de pie. Luego tenemos aquí los cuatro tornillitos para sujetar las dos patas, no os preocupéis porque ahora vemos el montaje. Luego tenemos el cable que va a la luz, ¿vale? El cable de corriente para la televisión. Y por último tenemos el mando. Bien, pues vamos rápidamente ya con el montaje de la peana, que en este caso, como veis, va por separado, van dos patas, una por cada lado, para lo que necesitaremos, como no, los cuatro tornillos que nos vienen dentro de la caja, un destornillador de estrella y las dos patas. Las patas van marcadas con la L de izquierda y la R de derecha para saber en qué lado tenemos que poner cada una. Al igual que en la parte inferior de la televisión, donde se nos indica L en el lado izquierdo y R en el lado derecho para poder saber dónde va cada pata. Así que vamos a proceder a poner la primera pata, que en este caso sería la L, en el izquierdo, donde pone L1. Simplemente introducimos la pieza de esta forma, ¿vale? Ahí se queda, cogemos uno de los tornillos y pues lo ponemos y luego el siguiente. Una vez puesta una, pues repetimos el proceso con la siguiente pata. Y una vez puestas, ya podemos poner de pie la tele. Antes de ver en detalle la televisión, vamos a ver un poquito por encima el mando. Tiene un peso de 112 gramos y en cuanto a las medidas, hace 19,5 centímetros de alto, 4,5 centímetros de ancho y aproximadamente unos 2 centímetros de profundidad. En la parte superior del mando, lo primero que vemos arriba, bueno, es el botón de encendido y apagado, y al lado el botón de las entradas. Con este botón podremos acceder a HDMI 1, HDMI 2, televisión, etc. Luego tenemos los botones del 0 al 9 para elegir los canales, lista de canales y guía. Tenemos los cuatro botones de colores típicos de los mandos, play y pause, las flechas para movernos por los menús y el botón de OK. Luego tenemos el botón para volver atrás o para salir directamente de la aplicación y volver al menú principal. Continuamos en los laterales con subir y bajar el volumen, subir o bajar el canal, acceder al asistente de voz que tengamos configurado o entrar al sistema Smart TV. Para terminar tenemos para activar o desactivar subtítulos, para silenciar la televisión,
para acceder al teletexto. Y por último, todos los accesos directos. En este caso, aquí tenemos acceso directo a las aplicaciones. Aquí tenemos acceso directo, por lo que he visto, a DAZN. Y luego, como veis, ya tenemos, pues ya se ven físicamente, YouTube Music, Netflix, Prime Video, YouTube, Rakuten, Movistar Plus y mi tele. El mando se abre por la parte trasera para colocar las pilas y funciona con dos pilas AAA. La televisión tiene un peso total, con la peana puesta, de 15 kilos. Y en cuanto a las medidas, el panel hace 1,23 m de ancho, 70 centímetros y medio de alto y unos 6,5 centímetros de profundidad. Si sumamos la peana, llega a los 78 centímetros de alto. Como veis, no tiene prácticamente marco y está súper bien conseguido. Solamente tenemos un pequeño marco en la parte inferior donde encontramos el logo de Hisense. Las patas son bastante robustas y soportan y estabilizan bien la televisión. No da sensación de fragilidad ni de que se pueda caer, la verdad. Además, son bastante estéticas y con un diseño muy fino. En cuanto a las conexiones, las tenemos todas en la parte trasera de la tele. Comenzamos con las que están en el lado derecho. En este lateral, empezando desde arriba, tenemos la entrada de antena para el cable coaxial. Abajo tenemos la entrada de satélite. Seguimos con un puerto USB normal 2.0. Luego tenemos los tres HDMIs, que en este caso son HDMI 2.1, pero como veis en la descripción, solamente podremos llegar a 4K 60 Hz, no podremos llegar a 120 Hz. Y continuamos con la salida de audio óptica y con el puerto USB 3.0. Luego, en esta zona de aquí, tenemos en la parte de arriba la entrada AV para el euroconector. Luego tenemos una salida de auriculares mini jack de 3,5 mm, tenemos una entrada auxiliar y por último el puerto Ethernet RJ45 para conectar la tele a internet. Por otra parte, en el lado izquierdo de la parte trasera de la televisión tenemos el conector de corriente que tendremos que enchufar para conectar la tele a la red eléctrica. Por último, en la parte trasera de la televisión lo que sí que encontramos, aunque no sean unas conexiones, son los agujeros para poder colgar la tele de la pared mediante el estándar VESA 20x30. En cuanto a la calidad de la pantalla, le doy un aprobado general. Vaya por delante que para lo que vale la televisión está muy muy bien. Tiene un gran nivel de color negro, pero he notado un poquito de ghosting mientras he estado jugando. Además, por ejemplo, con juegos como el Spider-Man Miles Morales, hay un poco de ruido en la imagen, sobre todo en los fondos como el cielo o los edificios. No es nada catastrófico, pero es destacable decirlo. Eso sí, los colores son muy vivos y dan un gran contraste. Aquí se nota el panel QLED. El modo juego actúa guay y prácticamente no he notado latencia ni nada por el estilo, ha ido siempre bastante fluido. En cuanto a las opciones del Smart TV, son bastante básicas. En la tienda no hay prácticamente nada interesante para descargar y va todo ya prácticamente preinstalado. En la parte superior tenemos las opciones de ajustes básicas y en la pantalla principal del Smart TV podremos movernos por las aplicaciones, así como ver un gran apartado de recomendaciones de cada una de las aplicaciones, sobre todo de vídeo bajo demanda. Algo interesante a comentar es que la televisión no es compatible con Disney Plus. Como he dicho antes, podremos elegir tanto Google Home como Alexa y el sistema nativo de Hisense como asistentes de voz. En definitiva, por 650 euros tenemos una televisión más que decente, con muy buen tamaño, con muchas posibilidades y muy versátil en general. Una gran opción para un público que no sea muy exigente. Bien chicos, pues esto ha sido todo sobre la televisión Hisense 55E76GQ. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de pregunta, dejármela abajo en los comentarios y si la sé, os contesto lo antes posible. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales y si el vídeo os ha sido útil, dejarme un like que es totalmente gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayéndoos todo tipo de productos. Así como suscribiros al canal y darle a la campanita, ya que si no le dais, nadie os avisa cuando subo vídeo y os vais a perder un mogollón de productos interesantes como este. Y por mi parte, nada más. Como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo.